Hola, hola, buenos días a todos. Buenos días. Esperamos unos minutitos a ver si se nos unen más personas. Unos minutitos más, a ver si llega alguien más. Si no, empezamos, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Yo creo que para las personas que ya están conectadas, el tiempo solo. Me presento con ustedes antes que nada. Mi nombre es Juan Manuel Ibarra. Yo soy el responsable de toda la línea de movilidad de HP dentro de Ingram, donde recae pues prácticamente toda la línea, bueno, toda la parte de notebook, la parte de Chromebook también. Y pues antes que nada, muchas gracias por regalarnos estos minutos para la presentación. Y bueno, sin más, realmente dejo a Andrea Barrios de Google, que es la persona que nos estará apoyando con la presentación del día de hoy. Andrea, pues ahora sí que te cedo el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, Juan, por la apertura, la presentación y por la invitación a estar con todos nuestros participantes en este espacio. Yo soy Andrea Barrios, del equipo de Google for Education para México y también para Hispanoamérica. Y bueno, pues voy a platicar un poquito sobre mí antes de entrar en materia, pero para ello quisiera compartir una presentación de apoyo que tengo para el día de hoy. Denme un momentito. Y ya estamos por acá. Bueno, pues la charla que traemos para todos ustedes el día de hoy es Conoce los programas de transformación de Google for Education. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre esto. Probablemente la audiencia está más familiarizada con las herramientas de software y el hardware, las Chromebooks que tenemos en Google for Education, pero también existe toda una parte pedagógica de programas de acompañamiento y transformación, que pues lo que busca hacer es asegurar que hay un aprovechamiento y realmente un valor académico y pedagógico de todas nuestras soluciones. Entonces, bueno, un poco sobre mí, yo soy Andrea Barrios, mi cargo es gerente de transformación para el equipo de Google for Education en México e Hispanoamérica. Y un poco este título, este rol de transformación se refiere a precisamente el contenido de esta charla, ¿no? Diferentes estrategias, diferentes comunidades, aliados, programas que ayudan que todo el ecosistema de Google for Education realmente tenga un valor agregado a la educación, ¿no? Yo soy pedagoga con mucha inclinación y pasión por el tema de tecnología, experiencia docente en diferentes niveles, oportunidad de haber también coordinado una materia. Y nuestras soluciones. Y bueno,
quiero compartir con ustedes la agenda que diseñamos para el día de hoy. Tenemos casi una hora en la que vamos a estar en esta charla y bueno, me parece que la sesión se está grabando, transmitiendo, así es que podrán acceder a ella. En la agenda del día de hoy vamos a platicar un poquito sobre algunas herramientas adicionales a las que ustedes ya conocen, Chromebooks y Google Workspace for Education, algunas otras adicionales para transformar la enseñanza. También vamos a hablar sobre qué opciones tiene Google para promover el desarrollo profesional en educadores, sobre todo en este tema de desarrollar habilidades digitales e integrar tecnología de manera adecuada en el aula. Después vamos a hablar de los programas y certificaciones oficiales que tenemos en Google for Education, así como programas de transformación ya para centros educativos que desean especializarse o ser reconocidos como referentes de Google. Y finalmente, les voy a platicar de un partnership que tenemos con algunos de nuestros socios, un programa que se llama Education Service Partnership, en el que, bueno, pues estos socios están un poquito más empapados de todos estos programas de transformación y los promueven junto con los servicios que ofrecen a los clientes finales. Entonces, bueno, pues podemos comenzar con nuestro primer tema, herramientas para transformar la enseñanza. Aquí vamos a hablar un poquito de estos recursos académicos y también de un hub, de un portal, en donde van a poder ver muchísimas herramientas educativas que pueden integrarse y trabajarse con Chromebooks. Entonces, me gustaría partir de la misión que tenemos en Google for Education. No es nada sencilla, pero sí es muy apasionante y es promover que el aprendizaje suceda en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Entonces, ahora con la pandemia, la verdad es que se aceleró y le dimos mayor relevancia a esta misión porque, bueno, los estudiantes tenían que estar aprendiendo desde casa, los maestros enseñando, pues, también desde casa o de donde pudieran estar y queremos que nuestra tecnología y nuestras herramientas puedan ser aliados para que sigan existiendo el aprendizaje desde cualquier lugar. Y bueno, pues dicho esto, tenemos un gran compromiso con la educación. Creemos que tanto escuelas como educadores deben de tener acceso a dos partes de la ecuación. A herramientas tecnológicas, ya lo mencionaba, hardware y software que sean de productividad, que puedan apoyar los diferentes procesos académicos, fomentar la colaboración, la comunicación, todo esto que es muy rico en el ámbito académico. Pero también, por el otro lado, programas que precisamente ayuden a transformar el aprendizaje y la enseñanza. Nosotros realmente creemos que la tecnología y las herramientas en sí mismas tienen muy poco valor añadido, si no es que el interlocutor y la parte que lo está utilizando, integrando, tiene un conocimiento amplio de cómo puede aprovechar la tecnología en educación. Entonces, bueno, primero voy a empezar por compartir con ustedes que el abanico de Google para educación es amplio, ¿no? Si bien ustedes ya conocen, como he mencionado antes, las Chromebooks, la oferta que tenemos con Google Workspace for Education, también Google tiene algunas herramientas y recursos que ha creado para despertar la creatividad de los estudiantes, alentar el aprendizaje práctico y desarrollar habilidades digitales, ¿no? Tenemos todo un repositorio que puede ser encontrado en nuestra página edu.google.com y ahí hay una sección que, si la están navegando en inglés, se llama Teaching Resources, o si ya la visualizan en español, recursos académicos, ¿no? Ahora se los voy a enseñar porque vale la pena destacar algunos de ellos, pero en mi pantalla tengo la insignia o el logotipo de algunos destacados. Por ejemplo, tenemos el programa Sé Genial en Internet, que tiene un valor fundamental para desarrollar este tema de la ciudadanía digital, que es la ética, el cuidado, el buen comportamiento en Internet, ¿no? El formas de ser resiliente para recuperarte de experiencias fuertes en Internet o, por ejemplo, consejos para navegar con seguridad y con mayor privacidad. Y en este programa, ahora se los voy a mostrar, pero hay recursos tanto para educadores, centros educativos, padres de familia, porque, claro, esto también se fomenta desde la casa, y también un videojuego interactivo para estudiantes, en donde pueden ir reforzando este tipo de conceptos importantes, ¿no? También tenemos, por ejemplo, este icono
de museo es el programa Google Arts and Culture. Google tiene un programa de arte y cultura en donde en alianza con diferentes museos, espacios arqueológicos que sean reconocidos internacionalmente, tenemos recorridos virtuales, experiencias en tercera dimensión para visitar museos en todos los lugares del mundo, ¿no? Podemos estar viendo a la Mona Lisa en el Museo Louvre, que de hecho se puede ver mejor a través de esta aplicación que cuando tú llegas al museo y está demasiado lejos el cuadro, ¿no? Tenemos visitas al Museo de Antropología acá en México, las Siete Maravillas, y bueno, pues también tenemos toda una sección dedicada a experiencias de realidad virtual, en donde incluso si se usa un visor de estos, ¿no? Que te pones con el celular, hay una experiencia de inmersión. Y para los estudiantes que no tienen la posibilidad de ir a otros lugares de visita, ahora menos en pandemia, pero también a veces por temas económicos y demás, este es un gran recurso sin costo que los educadores pueden aprovechar. Por supuesto, también puede aprovecharse en las Chromebooks. Cuando era educadora, hacíamos este tipo de recorridos en las Chromebooks de mis alumnos y era fantástico, de los que más les gustaban el fondo del mar, el espacio y demás. También tenemos este que se llama Google CS First, que por sus siglas es Computer Science First, ¿no? Las ciencias computacionales. Es un programa diseñado para introducción al mundo de la programación y las ciencias de la computación, en colaboración con Scratch, que es otra plataforma importante para iniciar a los estudiantes, pero también a cualquier aprendiz en coding, ¿no? En la programación. Entonces, ahora vamos a ver un poquito de esto. Y bueno, hay otros programas, por ejemplo, Google Earth Studio. Entonces, seguramente conocen Google Earth, que es la versión como de mapa en tiempo real a vista de la Tierra. Y tenemos un estudio para crear diferentes recorridos y en diferentes lugares del mundo, que es un poco más hands-on y más interactivo para los estudiantes, ¿no? Y este último ejemplo, nada más escogí algunos de mis favoritos, que es un portal para desarrollar habilidades digitales en estudiantes de diferentes edades. Applied Digital Skills es como habilidades digitales aplicadas a la vida diaria, ¿no? Entonces, son contenidos sobre cómo hacer un currículum vitae, cómo buscar trabajo, usar la paquetería básica de Docs, un poco para las actividades más cotidianas, y recientemente se lanzó en español este material. Entonces, son algunas de las opciones que tenemos. Voy a ir a mostrarles cómo se ve este repositorio y cómo ustedes eventualmente pudieran también mostrarlo, ¿no? Con sus clientes y demás. Déjenme mover un poquito esta barrita, si puedo. Ahí está. Bueno, aquí lo estamos viendo en inglés. La página es edu.google.com. Me voy a ir hasta abajo, que es donde yo puedo cambiar el idioma, nada más para que lo naveguemos rápidamente en español. Y aquí, como pueden ver, yo me fui a la sección de recursos educativos, en donde podemos filtrar por recursos de informática y codificación, alfabetización digital, herramientas de creatividad, herramientas STEAM, ¿no? Que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, el ámbito de lengua, arte y cultura, herramientas para la familia o simplemente ver todos los recursos. Una vez que están acá, tienen todo el repositorio y también pueden filtrar aquí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los que yo les comentaba en mi diapositiva es Sé Genial en Internet, ¿no? Cuando ustedes ven esta ficha, pueden leer un poco, ¿no? A ver esto de qué se trata. Bueno, pues ayuda a los alumnos a que aprendan a navegar por Internet con confianza, divertidos, etcétera, etcétera. Y si dan clic en la ficha, les va a mostrar el portal de este programa del que estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí pueden ver, pues, para las familias, para los educadores. O, por ejemplo, está la invitación para los alumnos a jugar en Interland, que es como una tierra de Internet. Y, bueno, pues es un programa gamificado en el que los alumnos van resolviendo retos, ganando puntos y, sin darse cuenta, aprendiendo muchísimo sobre ciudadanía digital, ¿no? Entonces, es uno de los recursos, pero, bueno, igual en este repositorio que les comentaba, cualquiera que les llame la atención, por ejemplo, acá tenemos el Google Earth Studio que les mencionaba, dan clic y van a ver el portal un poquito, ¿no? Me interesa mostrarles este de CS First, entonces voy a filtrar por informática y codificación siendo coding, programación. Vamos a ver por acá, tengo
Aquí lo encontré. Sí es first, ¿no? Entonces lo voy a ampliar un poquito. Ayuda a los alumnos en un rango de entre cuarto, octavo grado o, bueno, secundaria también, con actividades de programación basadas en bloques, videos instructivos diseñados en torno a temas relevantes para ellos, como la música, la moda, el diseño de juegos y demás. Todo esto, claro, corre en un navegador, pero también la experiencia es mucho más enriquecedora cuando está integrado con las soluciones de Google for Education, ¿no? Entonces, este lo voy a abrir para que ustedes también puedan conocer un poquito más de CS First. Está cargando. Ok. Y bueno, entonces acá ya me lo abre en español. Tenemos un plan de estudios gratuito que facilita precisamente la enseñanza de la programación y la hace divertida. Déjenme ver qué. Ay, voy a. ¿Me podría confirmar, no sé, Juan, si me escuchan bien o cambio de red? Porque me parece que tengo una mala conectividad. De repente, como que te nos pasmas, pero te hemos escuchado perfectamente bien. Ok, voy a tratar de cambiar, si me dan un segundo, mi red. Creo que va a mejorar un poquito. Okay. Denme un momentito, por favor, y estoy con ustedes. Espero que ahora me escuchen mejor. Ya, mejor, te escuchamos más, mucho mejor. Muy bien, Juan, gracias. ¿Se sigue viendo mi presentación o vuelvo a compartir mi pantalla, perdón? Me parece, no, tienes que volver a compartir, no se ve. Perfecto. Muy bien, perdón el contratiempo. Rápidamente, vuelvo a compartir. Listo, ahí está. Muy bien, perfecto. Entonces, estamos viendo la pantalla de Google CS First. Les decía, ya vemos la versión en español, es este plan de estudios gratuito. Y acá, pues, un poco vemos de lo que trata, ¿no? No hace falta experiencia informática, pueden aprender codificación y demás. Y entonces, acá podemos ya ver el plan de estudios. Y son, pues, diferentes secciones, ¿no? Hay planes de 1 a 2 horas de una actividad y otras de varios días, ¿no? Contar historias, diseñar juegos interactivos, arte. Y todo esto, bueno, pues, también acompaña o suma valor, ¿no? Por ejemplo, cuando las Chromebooks son distribuidas para algún usuario final, para alguna escuela, pues, vale la pena que conozcan todos estos repositorios, estos programas de Google que añaden mucho valor a las diferentes asignaturas. Bien, entonces ustedes podrán seguir explorando los múltiples recursos que tenemos en ese enlace, edu.google.com, que es nuestra página, y en la sección de recursos académicos. Y también quiero mostrarles que tenemos un hub que se llama Chromebook App Hub. En este momento, desafortunadamente, solo está disponible en inglés. Pero acá pueden verse todas aquellas aplicaciones de los socios que han construido algo que se puede integrar con las Chromebooks. Y bueno, pues esto abre también las posibilidades de lo que se puede hacer con una Chromebook. Les voy a abrir un poquito el enlace para que puedan ver de qué se trata. Ustedes llegan a chromebookapphub.withgoogle.com y acá podemos ver precisamente todos estos socios. Por ejemplo, Book Creator es una aplicación para crear libros interactivos en la clase. Explain Everything es una pizarra colaborativa que se puede precisamente descargar en la Chromebook, incluso funcionar de manera offline, ¿no? Para hacer trabajos colaborativos, grabarlos y demás. Todas estas aplicaciones son pues creadas o desarrolladas por terceros, pero que son socios de Google for Education. Por ejemplo, Soundtrap es una aplicación muy buena para crear podcasts, grabaciones, canciones, ¿no? Entonces, un poco con este App Hub queremos ampliar el abanico de los educadores o los usuarios finales que compran un equipo, pero que después le quieren dar un uso académico, ¿no? Muchas de ellas están gratuitas o tienen una versión gratuita y hay otras que, pues, sí van a tener un costo. Por ejemplo, WeVideo, que estamos viendo acá, yo la usaba un montón con mis alumnos para crear, editar videos, ¿no? Hacer presentaciones y demás. Entonces, bueno, vale la pena que ustedes también se puedan familiarizar. Y en este hub también se puede filtrar por categoría, por edades, por el idioma o por materia, ¿no? Entonces,
pues hay un montón de posibilidades y les recomendamos también esto, tenerla en el radar. Ok, ahora vamos a avanzar un poquito para ir manejando bien el tiempo y les voy a platicar de qué opciones tenemos en Google para respaldar el desarrollo profesional de educadores. Entonces, ya nosotros hablamos un poco de Workspace for Education, de las Chromebooks, de todas estas herramientas digitales. Y sin embargo, siempre nosotros partimos de esta premisa. La tecnología es simplemente una herramienta, ¿no? Una herramienta que está ahí, que como ya mencionaba, puede tener o no valor según el uso que le dan los educadores o el usuario final. Y creemos también que los educadores son quienes pueden reimaginar la educación. Por ello, para nosotros es muy importante también brindarles recursos de desarrollo profesional, de acompañamiento, de ideas de integración significativa de tecnología en sus clases. Y pues estas son nuestras instancias o el respaldo que nosotros ofrecemos para el desarrollo profesional. En primer lugar, tenemos la asistencia o apoyo que brindan todos nuestros socios de desarrollo profesional. Bueno, ustedes como canales saben perfecto que en Google tenemos diferentes tipos de partnerships y uno de los partnerships que tenemos es servicio. Es decir, que bueno, los socios brindan servicios de formación, de acompañamiento y ellos nos ayudan mucho a multiplicar y a respaldar el desarrollo profesional. También tenemos un centro de entrenamiento en línea, lo llamamos Centro de Profesores o Teacher Center, que integra capacitación, certificaciones, ¿no? Diferentes cursos que están abiertos para que el usuario pueda aprender sobre las herramientas y cómo se aplican en el proceso educativo. Otra instancia interesante que tenemos son las comunidades docentes. Le llamamos grupos de educadores Google y tenemos múltiples grupos distribuidos a nivel mundial. Aquí en México tenemos alrededor de 22 grupos en los diferentes estados y simplemente pues son estas comunidades de educadores apasionados que quieren compartir buenas prácticas, ayudarse con las inquietudes, fomentar la capacitación de los educadores, en fin, es un buen respaldo para nosotros también en términos de formación. Y finalmente tenemos algunos programas que les damos mucho valor, que es el programa de capacitadores certificados de Google, el programa de innovadores certificados de Google, y el último, que es el más reciente, coaches certificados de Google. Digamos que esta última patita, esta última instancia, busca fomentar o desarrollar expertos locales que puedan tener una incidencia positiva en su comunidad. Trabajar con maestros, uno a uno o en sesiones de formación, pero de alguna manera multiplicar el conocimiento y el desarrollo de estas habilidades. Esto a resumidas cuentas, pero ahora quiero centrarme un poquito en este, que es el Teacher Center. Importante igual para que lo tengan en el radar, si en algún momento lo necesitan. Este es el enlace para visitar el Centro de Profesores, g.co/teachercenter. Ahí mismo también se puede cambiar el idioma. Y aquí, les decía, pueden aprender habilidades básicas y avanzadas, tanto de las herramientas, de las Chromebooks, y hay diferentes cursos gratuitos relevantes para el momento que estamos viviendo. Vale la pena navegar un poquito. Yo creo que tenemos bien tiempo para que ustedes lo conozcan. Ay, perdón, voy a ir a g.co/teachercenter, que es el enlace que yo les había compartido. Nuevamente me voy hasta abajo para hacer el cambio de idioma. Y acá, bueno, pues podemos navegar en los cursos de capacitación, las guías de productos, las certificaciones, programas que les mencioné y comunidad, grupos de educadores Google. Todo está concentrado en este espacio y la verdad es que está bastante diseñado para ser de autoaprendizaje o autoconsumo. Pero también hemos visto que muchos de nuestros socios de desarrollo profesional promueven estas certificaciones, estos programas, ofreciendo paquetes de acompañamiento para lograr estas certificaciones y el ingreso a estos programas que les mencioné. Si me voy a cursos de capacitación, solo para darles una idea de lo que tenemos sin costo y abierto para todos en cualquier momento, tenemos cursos para principiantes, para avanzados, ¿no? Que son extensos, que quizá están asociados a una certificación, como este, que es el curso básico, está asociado a la certificación educador
de nivel 1 y el curso para avanzados está asociado a la certificación Educador Google nivel 2. Entonces, también tenemos otro tipo de entrenamiento. Por ejemplo, este a mí me encanta porque puedes aprender lo básico de Workspace for Education con videos cortos enviados a tu correo. Si te registras, tú puedes decir qué quieres aprender, qué edición de Workspace te interesaría, si la Fundamentals, Plus, Teaching and Learning, y te van llegando videos semanales a tu bandeja de entrada para ir aprendiendo dosificadamente. Por ejemplo, este curso, que es cómo aprovechar las herramientas en la educación a distancia, es más cortito, 2 horas y media, y se diseñó justo para apoyar toda esta época de pandemia de formación en línea. También tenemos cursos cortos, por ejemplo, este de casi 2 horas sobre el uso de Chromebooks en el aula, el cual puede añadir bastante valor en, ok, ya tengo mi equipo, pero ¿cómo lo integro? ¿Cómo añado valor ya a la experiencia educativa? Y como les menciono, son recursos que quizá ustedes pueden tener en su abanico para decir, mira, está este centro de profesores, está esta App Hub, para que, bueno, ya el usuario final, el cliente final pueda aprovechar, capacitarse, etcétera, ¿no? Entonces, eso en los cursos. Guías de productos, pues muy interesante para cada uno de los productos que tenemos en Workspace. Podemos elegir alguno y está elaborado de manera muy didáctica para comenzar a utilizar la herramienta. La verdad sí está muy diseñado para usuarios inexpertos o que están como empezando con las herramientas. Mucho a través de videos cortos, por ejemplo, los primeros pasos para acceder a Classroom, agregar alumnos, publicar tareas, hacer comentarios, calificar. Y son videos bien cortitos que pueden apoyar mucho el proceso de inicio. Después me muevo un poco a las certificaciones. Ahora se las voy a explicar en mi presentación, pero aquí en el Teacher Center pueden conocer más sobre la certificación Educador de Nivel 1 y Educador de Nivel 2. También podemos explorar los programas, que ahora también les voy a comentar en mi presentación, capacitadores, innovadores y coach. Y finalmente, sobre las comunidades, que aquí sí le voy a dar clic para que lo vean en vivo, porque aquí es donde aparece el mapa de todos los grupos de educadores Google que se reúnen de manera local, ¿no?, para apoyar el desarrollo profesional. Y aquí, pues, podemos ver Hispanoamérica, México, otros lugares del mundo, dónde están estos grupos. Finalmente, cuando tú le das clic, aquí puedes ver, por ejemplo, los estados, Baja California, Campeche, Ciudad de México, y estos enlaces te van llevando al grupo donde se reúne esta comunidad, que generalmente es una red social, un grupo privado, en donde tú solicitas acceso para unirte, para ser miembro, y empiezas a disfrutar de la comunidad. Bueno, ahora sí, me regreso un poquito a las diapositivas. Aquí es donde voy a hablar un poquito más a detalle sobre estos programas que mencioné. Primero, veíamos que está esta certificación Educador Google de nivel 1, que está dirigida a educadores que ya saben aspectos básicos de usar las herramientas, ¿no?, y que quieren validar estas habilidades con un reconocimiento internacional. Esa es la insignia que ellos reciben al certificarse y la pueden utilizar en su currículum vitae, en su firma de correo electrónico, y añade mucho valor, ¿no?, a su trayectoria. Es importante, el curso de capacitación que vimos no tiene costo, tiene una duración de 15 horas en línea, pero hacer el examen de certificación tiene un costo de $10. Aquí a veces vemos que nuestros socios que acompañan estos procesos de certificación promueven un paquete de horas de acompañamiento más la venta de estos vouchers o de estos códigos para hacer el examen, ¿no? Y bueno, pues es una forma de promover servicios de uso de las herramientas de Google. La certificación nivel 2, la única cosa que cambia es que es para usuarios más avanzados. También el currículum tiene una duración estimada de 15 horas y el examen tiene un costo mayor de $25. Es importante mencionar, ya no les mostré, pero la formación en línea, tú empiezas tu formación, inicias sesión con tu cuenta de Google y vas registrando tu avance. No tienes que terminarlo en una sentada, puedes hacerlo de manera distribuida con tu carga horaria de trabajo y demás. Y cuando estés listo, te registras para hacer el examen.
Esta es la insignia nivel 2 y de nuevo estas certificaciones están dirigidas al profesor o al educador que trabaja con un grupo. La verdad es que el contenido está muy lejos de ser pícale aquí para empezar una videollamada. No, es más como cómo una videollamada puede fomentar la comunicación síncrona con tus alumnos, qué herramientas dentro de Meet puedes utilizar para promover el engagement, la colaboración. Entonces, el contenido es bastante pedagógico, diseñado por educadores para educadores. Después tenemos este programa, Capacitador Certificado de Google, que ya convoca más que a profesores o educadores de grupo, a profesionales que trabajan formando a otros docentes, ¿no? El chiste o el sentido es ayudar a otros educadores a redefinir el aprendizaje con tecnología. Y bueno, pues para poder lograr esta certificación hay que tener el requisito previo, educador 1 y nivel 2, y luego hacer un curso y un examen de habilidades de capacitador y finalmente enviarle a Google for Education una solicitud que integra incluso un video, ¿no? Mostrando un poco tus habilidades de formador y evidenciando un poco tu experiencia como capacitador. Otro programa es el programa de innovador certificado de Google, que aquí convoca a educadores o profesionales de la educación, puede ser también administradores de tecnología y demás, o líderes educativos, que tienen en mente un proyecto transformador o innovador, envían su solicitud para ser parte de una academia de innovación en Google, que es anual, y entonces seleccionamos aquellos proyectos más innovadores, los invitamos a una academia en donde les damos coaching, asesoría, acompañamiento, se les brindan mentores, hay un networking con otros innovadores de Google y adquieren esta insignia que pueden utilizar. Esta es una imagen de cómo se ve el final de una academia de innovación presencial, que naturalmente el año pasado por la pandemia no tuvimos, pero esta fue como la última edición y realmente pues, es uno de los programas pues, más innovadores y más enganchantes de la comunidad. Y como les decía, esta es la más reciente, coach certificado de Google. Un coach en español puede ser como un asesor o un instructor, pero hemos visto que en las escuelas empieza a ver esta figura de coach tecnológico o asesor técnico pedagógico también en el sector público, por ejemplo, acá en México, que tiene el rol de acompañar a los maestros uno a uno. Es decir, un entrenador de Google o un capacitador da cursos a un grupo de 30, de 50, hace sesiones de formación facilitando un grupo grande. Pero un coach trabaja de manera más individual, observando la clase de un docente y haciendo recomendaciones puntuales para integrar tecnología. El curso de coach certificado de Google es mucho eso, ¿no? Cómo poder acompañar uno a uno a los docentes, técnicas de acompañamiento y demás. Y también para esta certificación hay que hacer un curso y una evaluación, un portafolio de evidencia y una solicitud para Google for Education. Y finalmente este, ¿no? Que ya hablamos un poquito también sobre el Centro de Profesores, los grupos de educadores Google, ¿no? Que ahí pues es una instancia muy buena para seguir animando a los usuarios a compartir, colaborar y respaldarse mutuamente. Muy bien, estoy monitoreando los tiempos, creo que vamos bien. Así como tenemos programas de formación para los docentes, para los educadores, los formadores, existe también algunas instancias que tenemos para acompañar la transformación de una escuela, de una universidad o de un centro educativo, ¿no? Generalmente también los socios de Google for Education que se dan de alta dentro del modelo de servicio hacen algunos planes de transformación y acompañamiento que tienen duración pues un poco más extensa, ¿no? De 6 meses, 1 año o incluso 2 años para lograr una transformación educativa. Y bueno, pues ahora vamos a ver uno de los programas que promovemos nosotros. El programa es, como esta insignia, Google for Education Reference School, escuelas de referencia de Google for Education, ¿no? Que aquí, bueno, simulando la definición de Reference School en el buscador de Google, es una escuela o un centro que usa Google Workspace for Education y Chromebooks de manera ejemplar y creativa, ¿no? Y que usa todas estas soluciones y que desea también compartir su ejemplo con otras escuelas en nombre de Google.
Este es un programa interesante porque para poder estar reconocido como un centro de referencia de Google, hay diferentes componentes que se deben de reunir. Por un lado, hay que tener implementado de más de un año Google Workspace for Education y tener un aprovechamiento significativo. Es decir, en la consola del administrador de Google se puede ver el número de usuarios activos que hay, por ejemplo, en Classroom, en Drive, en las diferentes herramientas, ¿no? Y pedimos un porcentaje de actividad que pueda evidenciar que la escuela está utilizando de manera cotidiana la solución de Workspace. También integra el componente de Chromebooks. Una escuela que desea ser parte del programa de referencia de Google tiene que integrar o incorporar a su modelo educativo el uso de Chromebooks. Incluso dentro de los requisitos, se pide que haya al menos 2 grados escolares que estén utilizando el modelo 1:1, es decir, una Chromebook por cada estudiante. Y también es válido tener carritos de Chromebooks, laboratorios y demás, pero pedimos un cierto porcentaje y número de licencias activas, ¿no? Y por el otro lado, el componente de training o de desarrollo profesional, pedimos que un porcentaje de los profesores esté certificado en nivel 1, otro porcentaje menor en nivel 2, y que al menos haya un capacitador o innovador o coach, que son estos programas, por cada 100 educadores de la escuela, ¿no? Y finalmente, el proceso de transformación, que la escuela o la universidad pueda evidenciar que ha pasado por un proceso de innovación o de transformación digital, hace una narración de su historia, de su proceso a través de una presentación y manda su solicitud a Google for Education para ver que efectivamente cumpla con todos los requisitos. Me gustaría decir que este programa, pues, es muy bueno para nuestros socios, nuestros canales, nuestros, sobre todo los socios de acompañamiento de desarrollo profesional, porque hay una venta de Chromebooks, de licencias, una venta despliegue de Workspace for Education, que puede ser las diferentes ediciones, y también servicios de desarrollo profesional y acompañamiento, un poco encaminados a las certificaciones. Y a veces el paquete o el plan de acompañamiento, pues sí tiene una extensión de 1 o 2 años, ¿no? En donde el socio, pues, está interactuando y dando servicio a la institución. Y estos son, pues, un poco el resumen de los escalones a lo largo de este tiempo, ¿no? No tiene que ser 2 años, pero durante este periodo se empieza con la implementación de Workspace, una correcta adopción o aprovechamiento de las herramientas, la certificación y capacitación de educadores, así como la integración de Chromebooks, ¿no? Ya en un proceso de innovación. Y ya se llega a la transformación cuando ya hay un modelo educativo que innova, que integra tecnología de manera significativa y entonces se mira a la certificación de Reference Schools. Muy bien, pues miren, la verdad es que en mi última sección quisiera enfocarme un poquito más al tema del partnership de servicios educativos, ¿no? En diferentes ocasiones a lo largo de mi charla he estado ya hablando sobre cómo algunos socios promueven los servicios de desarrollo profesional. Y, bueno, pues sé que en su mayoría la audiencia son resellers, son canales, ¿no? Pero, bueno, pues es importante quizá que tengan en el radar un poquito sobre este programa, qué beneficios daría, qué requisitos hay, ¿no? Para que ustedes lo conozcan. Aquí estamos viendo en la pantalla 2 diferentes insignias. La primera es Google for Education Partner, ¿no? Y la segunda es Specialization in Professional Development, ¿no? En educación. Entonces, son 2 insignias dentro de este programa que se pueden conseguir y utilizar, pues, a través de los diferentes requisitos. De otra manera, si no eres parte de este programa de servicios educativos como partner, se puede utilizar la insignia de Google Cloud Partner. Pero para hacer alusión a Google for Education, los invitamos siempre a pertenecer a este programa. Para dar un poquito una idea amplia de los 3 tipos de partnerships que existen en Google for Education, tenemos el modelo CEL,
que precisamente muchos de ustedes están en este, habilita al partner para ofrecer Workspace for Education, obteniendo acceso a una consola para llevar seguimiento a la adopción, y también lo habilita para vender licencias de gestión de Chromebooks, ¿no? Chrome Education Upgrades, ¿no? Bueno, el margen que obtiene el partner es un 20% sobre la licencia. Luego tenemos el modelo de service, el modelo de servicio, que es ideal para brindar esta asesoría y acompañamiento a instituciones educativas en el proceso de transformación digital. Como ya decíamos, pues brindando apoyo, brindando capacitación y precisamente esto, ¿no? Habilita al partner para promover estos programas y certificaciones de Google y comprar códigos de exámenes directamente con un descuento. Y finalmente, el programa de Build, que está enfocado en compañías de educación y tecnología que crean estos productos, este software, herramientas que se integran con Workspace for Education, Classroom, con Chrome, ¿no? Puede ser contenido digital, herramientas instruccionales. De hecho, todas las aplicaciones que vimos en el Chromebook App Hub, pues tienen un poco esta integración y son partners de este modelo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí un poco el requisito antes de aplicar al programa es tener ya implementadas 3 integraciones, ¿no? Y hay un formulario para solicitarlo. Yo ahora me voy a enfocar un poco a los partners de este rubro, a los que brindan asesoría y acompañamiento. El primer peldaño del programa es Education Service Partner, y estos son los beneficios de ser parte de este programa. Los vouchers de examen de certificación los pueden conseguir con un descuento y los compran en $6. Si ustedes recuerdan, vimos que al público en general, el nivel 1 le cuesta $10 y el nivel 2, $25. Los partners que obtienen este descuento tienen la posibilidad de ofrecer un paquete de acompañamiento que integre ya los exámenes y pueden tener una pequeña margen de, un pequeño margen de ganancia en este aspecto. También les brindamos un dominio para hacer demostraciones y capacitaciones. Entonces, el partner adquiere un dominio con Workspace for Education, en donde puede tener classrooms, usuarios para sus demostraciones o para capacitación de alguna escuela que quizá no tenga su dominio y demás. Otro valor añadido es que los añadimos a un grupo privado para partners que se dedican a servicios educativos y constantemente los invitamos a lanzamientos de productos, novedades de los programas, sesiones de preguntas y respuestas sobre las certificaciones y demás. Y finalmente, como les mencionaba, pueden utilizar esta insignia. De lo contrario, solamente se usa la de Google Cloud. Una vez que ya alguien es Education Service Partner, hay un peldaño adicional, es un programa mucho más especializado que se llama Education Specialization. Esta es la insignia Education Specialization de Google for Education. Ajá. Y bueno, pues un poquito los beneficios adicionales es que los listamos en el Partner Newsletter, también pueden estar visibles como empresa en el directorio de Google Cloud y en el directorio de Google for Education. Entonces, si alguien llega a buscar algún servicio en el directorio, salen las empresas con sus logotipos, punto de contacto y demás. Y también que les hacemos invitaciones prioritarias para tomar oportunidades de Google for Education, a veces por asignación directa de algún proyecto grande, de alguna licitación, de alguna implementación a gran escala, ¿no? Entonces, son los valores añadidos. Y ahora voy a presentar, pues, de manera resumida en una tablita, cuáles son los requisitos para poder acceder a este programa. Del lado izquierdo vemos, me disculpo por lo chiquito, pero vamos a platicarlo, en color verde, el programa Education Service Partner. Los beneficios ya los vimos, pero me voy a enfocar un poco en los requisitos. El primero es estar dado de alta en Partner Advantage, que es nuestra plataforma para socios, y tener a 2 de los empleados certificados como educador Google, nivel 1 y nivel 2. Y tener un business plan, un plan de negocios que evidencie que algunos de los servicios que ustedes dan, que la empresa da, son relacionados a formación y acompañamiento.
El segundo requisito es, mismo dentro del portal de Partner Advantage, obtener el expertise educativo. Es un grado que tienes en la plataforma una vez que tú envías un caso de estudio. Es decir, yo trabajé con esta escuela, además del equipamiento, le brindé este servicio de acompañamiento, desarrollo profesional. Y entonces, con ese caso de estudio decimos, ok, ya tienes el expertise en educación. Y finalmente, otro requisito que es ya cuando te dan la insignia, es reportar tu actividad en una herramienta que nosotros tenemos de manera mensual para que nosotros veamos con cuántas escuelas estás trabajando y demás. Y los requisitos para la siguiente insignia, para la especialización educativa, es tener 4 empleados certificados, 3 casos de estudio de trabajar ya con algún cliente, escuela, y un plan de negocios mucho más enfocado a el tema de formación y acompañamiento, más que otros servicios. Y el requisito número 2, pues es demostrar que como empresa o como partner, tú ya estás trabajando con 30 diferentes escuelas a lo largo de un año escolar y que estas escuelas te están evaluando bien. Es una evaluación que nosotros les hacemos llegar y tienes que obtener al menos 4.5 puntos de 5, que es lo máximo, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito a grandes rasgos cuáles son nuestros programas, cómo trabajan los partners que promueven nuestros programas y el impacto pues más pedagógico que tenemos acompañando a las soluciones de hardware y de software, ¿no? Entonces, pues la verdad es que eso es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Voy a dejar de compartir mi pantalla, ya veo que aquí está Juan también con nosotros. No sé si de casualidad hubo alguna pregunta, algo que la audiencia también quisiera ir resolviendo, porque correcto, sé que hablé de muchas cosas y con mucho gusto podemos dejar el espacio final para conversar. Sí, correcto, correcto, Andrea. Eso te iba a comentar por ahí. Cualquier duda que llegara a surgir sobre la presentación. Y qué interesante toda la información que nos presentaste, Andrea, la verdad. La verdad es que sí, de pronto es un poco desconocido, ¿no? En el mundo de los canales, los que más promueven como el hardware y demás, pues es importante saber que también Google le pone mucho énfasis al acompañamiento, ¿no? Para el éxito del cliente. Correcto, correcto. Sí. Muy interesante, la verdad. Y muchas cosas que de repente no conoce uno y se quedan ahí. Qué importante es ahora conocerlo, saberlo y para tratar de desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Perfecto, claro que sí. Pues yo, mira, Juan, justo estoy viendo que algunos están preguntando sobre la grabación del seminario. No sé si tú tengas más información del evento. Les vamos a hacer, está también de hecho aquí con Manolo con nosotros, pero les vamos a hacer llegar posteriormente la grabación, con mucho gusto, a toda la base de datos que está ahorita para que lo puedan estar consultando las veces que ellos requieran. Perfecto. Sí. Perfecto. Esperaría claro, que nada más un par de días me den y lo tenga ya bien listo para que podamos compartirlo. Excelente. Perfecto. No veo que en el chat comenten algo, sí, hay algo que se me esté yendo aquí. Pues mira, la verdad es que sí, a mí me gustaría aprovechar el chat, si es que la audiencia lo ve, para poner algunos de los enlaces que yo estuve compartiendo, ¿no? Con la audiencia en caso de que no hayan tomado sí, nota. Sí, por favor. ¿No? Igual puede ser de utilidad. También estaba el de edu.google.com, diagonal, me parece que es teaching-resources, así. Ok, y me falta el del Chromebook Hub. Pero bueno, mientras, si la audiencia quisiera hacer alguna pregunta, por aquí vamos a estar, y si no, pues a sus órdenes, ¿no? Y cualquier cosa que necesiten, y te doy el micrófono. Bien. Pues. Sí, prácticamente, bueno, a mí me gustaría nada más hacerles, en este caso, es importante comentarles que dentro de Ingram ya tenemos inventario, ¿no? Le hemos apostado fuertemente a la línea de Chromebook. Y, a ver, tú me dices ahora, Andrea, si me ven por ahí. Sí, ya vemos tu pantalla. Sí, ok, creo que está en modo presentación. Estando al inventario de HP, hoy día déjenme platicarles que, bueno, la realidad de las cosas es que traemos ya un inventario de alrededor de 8,500 unidades
de entrega inmediata. Traemos esta máquina ahorita, que es una G8 con un Celeron, y la realidad es que traemos una promoción bastante agresiva, ¿no? Les platico un poquito el precio. Vamos, el mejor precio sin ninguna promoción que pudiéramos meterse es de $247. Sin embargo, ya con la promoción que ahorita tenemos bajo un esquema de escalonado, ahí podrán ver que a partir de 200 unidades, el precio promoción que estamos otorgando es de $230 por equipo. Y en una escala ya de 500 unidades, traemos un precio promoción de $193, en donde, bueno, pues ya el diferencial se nos dispara hasta un 20-tantos%, 98%. Adicional a este precio, que sería el precio factura, nosotros traemos también un 3% adicional como apoyo por la compra de las Chromebook, que es pagadero vía nota de crédito prácticamente a los siguientes 15 días. Y bueno, la vigencia de todo esto es del 15 al 10 de agosto, ¿no? Entonces, bueno, como verán, pues realmente la promoción es bastante, bastante interesante. Sí me gustaría que cualquier oportunidad de negocio que tengan en puerta, ¿no? No lo hagan saber para que en cuanto podamos apoyarlos. Les voy a dejar también mis datos para que en algún momento nos puedan canalizar cualquier oportunidad de negocio que tengan, y que de alguna otra forma podamos apoyarles lo antes posible con el cierre de la operación o cualquier duda que lleguen a tener, ¿no? No sé tú, Andrea, si tengas por ahí tus datos, si quieras compartir algo. Prácticamente de mi lado nada más era compartirles esta promoción, que también se las vamos a hacer llegar dentro de la información del webinar para que lo tengan. Pero no sé si tú tengas que compartir algunos datos tuyos o algo. Si no, pues prácticamente creo que sería todo, ¿no? ¿Hay algunas preguntas más? Sí, con mucho gusto. La verdad es que, como les decía, yo en el equipo de Google estoy más enfocada a los socios que promueven estos programas y a todo este proceso de transformación. Pero si alguno tuviera alguna inquietud, quisiera algo de material o alguna duda, estoy poniendo en el chat mi correo y quedo a sus órdenes. También me parece que la mayoría está en contacto con Erika, y bueno, pues ella también puede apoyarnos en cualquier cuestión. Y nada, la verdad es que buenísima la promoción, Juan, ojalá que la puedan aprovechar, y sobre todo ya con todos estos programas de acompañamiento, ya lo pueden promocionar de esa manera, y pues gracias por el espacio y la atención, esperemos que les haya resultado interesante. Perfecto, la audiencia por estar con nosotros. Esperemos pronto volver a tener alguna otra presentación de este tipo. Gracias. Gracias. Bye.